Vamos a comenzar entonces. Bueno, ¿qué tal, Juan? Felicidades. Como vemos, ya estamos presentando el libro de Soy Brú. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Sana? No, bueno, pues muy contenta aquí de este libro, que la verdad habíamos hecho como alguna edición diferente y salió con este nombre, ya con unas modificaciones. Y bueno, Lorna, aquí también vamos a estar escuchando, que no la podemos ver por circunstancias electrónicas. ¿Cómo estás, Lorna? Hola a todos, muy buenas noches. Disculpen la tardanza porque francamente se debió un poco a aquí a una situación que tengo con unos espíritus chocarreros que no me están dejando utilizar mi computadora, pero pues me da mucho gusto que me hayas invitado a presentar tu libro. Me gustó, pero bueno, no quiero decir más hasta que empecemos la entrevista en forma. Perfecto. Bueno, siempre la tecnología a veces nos llega a fallar, pero lo importante es que están todos aquí y que podemos empezar a ver la apertura de esta nueva edición de Gloria, que es Samak, como todos la conocen, con su séptimo libro, que es Soy Bruja. Así es. Bueno, creo que este es el sexto, ¿no? No, O es el ya no sé cuántos séptimo. ya llevo, ya Es llevo el siete. séptimo. Ya no, ya perdí la cuenta yo misma. Pues sí, aquí este libro, pues es una investigación, ¿no? Acerca de toda esta cuestión de las brujas, la historia, de dónde viene, desde cuándo se empezó a escuchar acerca de esta figura, que existe en diferentes culturas a lo largo del planeta. Claro. Y cómo se ha conocido la bruja en diferentes lugares, ¿no? O sea, ¿con qué nombre se ha conocido? Entonces, Y la. también todas las injusticias, ¿no? Que ha existido en el entorno de todas las personas que de alguna u otra forma tienen esta energía. Así es, así es. Entonces, ¿podemos traer otro para yo tener uno también aquí de Claro que sí. referencia? A ver, Mira, ahí ¿tiene está. este? Sí. Lo bueno es que tenemos varios, así que si quieren comprar. Muy bien, Lorna, ¿quieres comenzar con las preguntas? Claro, Sí. por supuesto. Bueno, mira, primero me gustaría, seguramente hay personas nuevas que están entrando a conocerte y yo quiero hablarles un poquito acerca de ti. Eres una de las personas más influyentes en México, dicho por diversas publicaciones del medio esotérico. Tu nombre real, digamos, es Gloria Judith Martínez Bejarano, pero todos te conocemos como Samak y has pues compartido tu experiencia, conocimiento profesional, pues como parte de esta contribución al mundo que tú haces del ocultismo. Es muy importante señalar tus estudios porque yo de verdad te admiro mucho. Se me hace extraordinario que puedas tener tantos conocimientos, licenciatura en mercadotecnia en el ITESEM. También hiciste la carrera de psicóloga en la UNAM, además de tres maestrías en logoanálisis, bioenergética, psicóloga de la universidad, también tu especialidad en filosofía. Además de ser endolingüista, tienes diplomados de cosmología china, historia y técnica de religiones, nuevo modelo educativo, didáctica, psicóloga transpersonal, happiness and fulfillment. Híjole, Samak, yo creo que me tardaría toda la presentación diciendo cada uno de los logros que tienes en la forma académica. Y yo los invito a que entren a la página de Alchemist para que te conozcan un poco más y sepan pues que todos estos conocimientos y todo lo que tú nos estás impartiendo, pues viene de una trayectoria bastante completa e importante que tú has hecho a lo largo pues de esta carrera tan maravillosa que tienes. Así que, pues todo lo escrito en tu libro, pues viene bastante bien, ¿cómo podríamos decir? Una investigación muy fundamentada, eso es lo que más me gusta, pero bueno, eso también te lo voy a dejar a todos tus alumnos y amigos que empiezan a entrarse en este mundo de, pues lo que es la brujería o Wicca, pero bueno, de eso nos vas a hablar un poquito más adelante. Y bueno, no sé si quiere agregar algo, Jorge, o ya me suelto con las preguntas. Bueno, efectivamente, Lorna, sí, las investigaciones de Samak están muy sustentadas en todo su conocimiento y aparte en su experiencia, porque hay que recordar que no nada más se basa en lo que ha estudiado, sino que ha vivido en persona, ¿no? Los eventos que ha tenido en el pasado y que de alguna otra forma la condujeron a este tipo de líneas, a este tipo de conocimiento y de estudios. Así es. Y antes de continuar, Samak, si tú me dejas darles una sorpresa a todas las personas que están en tu audiencia, va a haber regalos. Así que por favor, no se vayan, quédense conectados durante toda la entrevista, porque hay regalos para los que compren hoy el libro y mañana, y hay regalos para quienes ya tienen el libro. ¿Estoy en lo correcto?
Así es, sí, de regalos para ambos. Muy bien, así que, por favor quédense con nosotros. Y bueno, hay algo que me llama mucho la atención. ¿Cuál es la razón más importante por la que decidiste escribir Soy Bruja? Pues mira, porque hay un problema muy fuerte de malinformación, ¿no? Y desinformación, yo diría también, acerca de esta imagen de la bruja. Justamente hoy en la mañana estaba platicando con Jorge, ¿no? De que sí, o sea, he llegado a la conclusión de que es como un tipo complot, no me quiero ver como muy dramática, pero ¿sabes qué? Desde tiempos antiguos, bueno, como viene fundamentado en el libro, desde el Neolítico, hemos encontrado nosotros a través de la investigación como seres humanos que hay figurillas de la diosa, ¿no? El culto a la diosa y esa integración, esa unión a la naturaleza, a los misterios de la noche, la magia. Y durante algún tiempo se comenzó a perder todo este contacto. Después vinieron unos seres maravillosos que fueron como una oleada de brujas que se dice que vinieron de otros lugares en este universo para ayudar a las personas a reconectarse, pero pues debido a este sistema, digamos, como de mucha opresión, todo esto que la mujer hiciera era visto como algo negativo, ¿no? Como algo diabólico, como que si tienes dones, pues eres, ya estás como, eres mal, eres una persona de no confiar, no creas en esos dones que tú tienes. Las brujas, la palabra de la bruja, pues está vista como algo muy nocivo, ¿no? Como alguien que hace daño. Y justamente ayer estábamos viendo la película de Aquelarre, muy interesante, se las recomiendo. Y las mujeres eran acusadas por bailar. Ajá. Decían que era algo aberrante, ¿no? Sí. Sí, estamos explicando precisamente eso, ¿no? Que la naturaleza de la mujer es la sanación, las plantas, el baile, el canto, que es algo que eso es muy natural, es algo que todas las personas, todas las mujeres lo traen. Y es algo muy bello, es muy natural. Lo que no es natural es que las quemen por eso, ¿no? Es al revés, o sea... Uh-huh. ¿Dónde se encuentra la circunstancia que es en contra de la naturaleza? Esa manera de tratar a las personas por ser como son, por sentir cosas que otros no las llegan a comprender, juzgarlas e incluso quitarles la vida es una verdadera aberración, una verdadera, yo les podría decir, acción demoníaca, ahora sí, como decían ellos. Claro, claro, por supuesto. Y bueno, quiero empezar a adentrarme ahorita en otras preguntas, porque al rato viene así lo bueno, que seguramente va a haber muchos comentarios, pero Samak, como endolingüista, en esta investigación nos hablas de las diferentes ramas en las que se origina la palabra bruja en diversos lugares del mundo. Entonces, en tu libro nos hablas acerca de esto. ¿Podrías mencionarnos un poquito acerca de estos orígenes? Porque yo creo que desde que vemos el origen, empezamos a quitar toda esta mala información acerca de ser bruja. Claro, mira, aquí tenemos pues la palabra en su uso en castellano, pero en inglés. En inglés significa otra cosa, ¿no? En inglés, la palabra bruja, bueno, viene de witch, que en realidad, si nos vamos a su origen etimológico, viene de wic y de wit, que es un vocablo anglosajón, que quiere decir sabiduría. Entonces, una persona que es un brujo o una bruja es una persona sabia. Si tomamos la palabra de mago, por ejemplo, viene de magín también, de otro contexto, y en este caso también quiere decir alta sabiduría, ¿sí? Entonces, la palabra en esos contextos de bruja, pues, implica esto. Ahora, la palabra de bruja, como nosotros la conocemos en castellano, bueno, pues la verdad es que nadie se pone de acuerdo de dónde viene, ¿no? Algunos dicen que, bueno, viene de toda esta región, del aragonés, del catalán, del español, el gallego, leonés, bruja, bruja y demás. Entonces, hay algunos que dicen que en realidad esta era una como entidad, un hada, que se llamaba bruja, y que esta entidad, pues, era una entidad no muy linda, que sí, efectivamente, robaba la energía de las personas, y se decían que robaba a los niños, y esta entidad tomaba la forma de ciertas personas. Entonces, tomaba la forma de personas vivas y de algunas mujeres, por ejemplo, y entonces se pensaba que estas mujeres mismas eran las que hacían esto de robarse a los niños, de chupar la sangre, de robar la energía, y entonces de ahí se tomó también esta palabra, ¿no? Pero realmente
pues no se sabe bien el origen. El problema con esta palabra, o sea, bueno, se traduce como, viene de bruja, bruja, ¿no? Que es, se traduce como hechicera, digamos. Entonces tiene una connotación que en la Edad Media, pues, fue muy negativa, ¿no? Porque ya implicaba a una persona que hace el daño a través de ciertas artes ocultas, de ciertas artes misteriosas, y bueno, pues era una persona que provocaba el mal de otros. Así es, exactamente. Y aquí es donde empieza toda esta confusión, ¿no? Porque también existe esta otra figura que es la figura del chamán, de los chamanes de las tribus, que también nos explicas en tu libro, porque todo esto, pues francamente, se va conjuntando y empieza a haber diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, viene la otra rama que habla acerca de la palabra Wicca, esta rama que habla acerca del chamán, y esta figura que me gustaría tú que se las describieras a quienes están conectados, es esa persona que siempre buscamos por consejo, que siempre a lo mejor nos dice, oye, es que si te tomas un té de ti, con 12 flores, no te vas a sentir mejor, ¿no? De esto también nos hablas en tu libro. Entonces, ¿podrías darnos una probadita? Claro que sí. Bueno, pues sí, efectivamente esta figura del chamán, de la bruja del pueblo, del sacerdote, la sacerdotisa, pues siempre ha existido a lo largo de la historia y es un puente, ¿no? De hecho, en el catolicismo se le llama pontífice, que es un puente entre pues los seres humanos y la divinidad y Dios, digamos, ¿no? Y siempre ha sido una figura que orienta al pueblo, ¿no? Es alguien que es un canal que se contacta directamente con los dioses y que da los mensajes de los humanos a los dioses, y que conoce los secretos de la magia, de las plantas, y la gente va a consultar a esta figura para, pues, resolver sus males, ¿no? O sea, enfermedades. Antes eran los doctores, los psicólogos, las mujeres eran, pues, las principalmente en Europa, pues, eran las parteras, ¿no? Eran las que ayudaban a por ejemplo, resolver temas de amor, resolver temas de salud, resolver temas de, pues, incluso mandatarios, pues, iban con esta figura para, pues, obtener éxito. Ajá, porque... Sí, hablamos que no nada más la sanación, ¿no? Sí, el consejo también, el consejo de predecir el futuro, de ayudarles, cómo guiar un pueblo, cómo guiar una decisión, siempre han estado presentes ese tipo de personajes. Así es, entonces, y en la actualidad, bueno, cuando empezamos a tener pues ya la ciencia, y justamente se cruzó con esta parte de la Santa Inquisición, pues ya... Todo este conocimiento antiguo y este conocimiento que era muy natural, que toda la gente conocía a esta persona, que normalmente era una mujer, ajá, pues empezó a caer en el ámbito de la superstición, ¿no? Que es algo que no tiene una razón, que no tiene una lógica, todo ese conocimiento. Al ratito ya nos adentraremos en la Inquisición, ¿no? Pero bueno, entonces, pues como que todo este conocimiento lo empezaron a tomar los hombres, pues porque eran los primeros que sí podían estudiar, donde estaba la ciencia, y bueno, pues ya la psicología, aunque es tardía, pero todo esto que hacía antes la bruja, pues ahora lo hace el psicólogo, la psicóloga, ahora lo hace el médico, ahora lo hace el sacerdote también de la iglesia, o sea... El coaching. El coach, ¿no? Claro. Pero bueno, es parte, ¿no? Es parte de la historia, sí, se han jugado varios roles en la historia, lo sabemos. Desde Juana de Arco, muchas mujeres tuvieron una intervención muy, muy importante en las decisiones de la humanidad, ¿no? Hacia dónde se ha destinado la humanidad. Así es. Y bueno, hablando acerca de estas diferencias entre, pues, una Wicca y una bruja popular, ¿qué nos podrías comentar? Porque es completamente distinto. Sí, fíjate que se confunde, de hecho, por ahí tengo una publicación, ¿no? Digo, también lo explico aquí en mi libro, nada más que mucho más ampliamente, pues se confunde mucho la palabra bruja, ¿no? O sea, entendemos a la bruja, pues como bruja yo diría con mayúscula, que es la que sí es su tradición o su religión esto, o sea, realmente tiene esta conexión con las fuerzas estelares, tiene una conexión con la naturaleza, dentro de nuestras creencias está, pues, creer en una gran fuerza que tiene su polaridad masculina y femenina, es estar en contacto con estas otras dimensiones, también es una cultura ecológica, es una cultura de cuidado a la tierra y de manejo de la magia y de todos estos misterios, ¿no? En la antigüedad era una religión mistérica, de culto a la diosa, nada más,
Y bueno, pues ahora se ha convertido ya pues en Wicca, que ha tomado pues ciertos principios, ciertas creencias también de otras regiones, y se conoce también como una práctica la brujería. O sea, es alguien que tiene ciertos conocimientos, ciertas prácticas para transformar, para lograr ciertos objetivos o manipular pues como los acontecimientos, ¿no? Entonces, diríamos que una bruja de mercado, pues no la quiero desacreditar, por supuesto tiene un conocimiento también y seguramente de cierta tradición. Y tiene su propia magia, ¿no? Tiene no su propia puede... magia. Ajá. Pero no, lo hace como una práctica, nada más, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es el conocimiento, ¿no? Funciona un poco más allá. O sea, es, por ejemplo, todos tenemos la capacidad de escribir, pero no todos son escritores ni todos son poetas, ¿no? Atrás de claro. Este tío debe haber un conocimiento que de alguna otra forma se le ha dedicado tiempo y se le ha dedicado mucho estudio. Pero aquí nos están diciendo que por dónde conseguían el libro, ya les contestaron, Ceci, que muchas gracias por estarme chuleando, gracias. Qué bueno que están aquí conectándose. Y bueno, continuamos con unos capítulos que a mí me gustaron muchísimo. No sé si por ahí a lo mejor tengas a la mano, para ver si nos lees tantitito acerca de lo que es la magia náhuatl, porque haces descripciones muy interesantes de la época prehispánica. En lo personal, a mí me gustaron, bueno, todos, ¿no? Pero dos me llamaron mucho la atención, que es el número 13, que se llama El que trueca sentimientos, y 14, El Nahuali. No sé si lo tengas a la mano. Sí, aquí. Si no los he hecho yo. Perfecto. Sí, pues sí, esta es una clasificación que hace Alfredo López Austin, un maestro mío también, la verdad, impresionante. Él ha investigado muchísimo acerca pues, de esta cultura tan maravillosa y misteriosa a la vez, ¿no? Entonces, él clasifica estas 40 clases, ¿no? De acuerdo a, pues, al tipo de objetivo que tenían cada una de estas pues, actividades, ¿no? El número 13 que dice es el que trueca sentimientos, es aquella persona que preparaba una bebida de maíz que unida a los conjuros cambiaba los sentimientos en una persona, de odio a amor y de amor a odio. Eso se sigue practicando hasta ahora, ¿no? Entonces, sí, es lo que te iba a decir, eso se me hace muy conocido. Sí, ¿no? Para trabajar esta cuestión como de los sentimientos. Fíjate que ahora en la Wicca, bueno, pues se dice que no puedes, pues conoces la regla, ¿no? O sea, todo claro. Lo que hagas se te va a regresar. 3 veces 3, y no hagas a otros lo que no quieres para ti mismo. Entonces, conociendo esto, pues tú ya verás de qué manera puedes modificar esto. Y algunos decimos, bueno, estoy haciendo cosas positivas o cosas negativas, pero por ejemplo, ya la verdad es que yo en lo personal sí utilizo mucho esto para mis clientes, para endulzar a las personas, ¿no? Cuando hay alguien que está muy enojado y entonces queremos que le baje 3 rayitas, pues entonces hacemos estos trabajos de endulzamiento, de ablandar el corazón. Ya, yo los otros, la verdad, amarres así como cosas obligadas, pues no, claro. Los hago, la verdad, salvo en situaciones donde ya estén casados e intervenga una brujería de alguien externo. Pero bueno, pues sí, todavía se sigue trabajando con esto y conocemos a muchas personas, ¿no? En la actualidad que sí hacen esto de enamorar el amarre clásico, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que ver también con la ética, ¿no? De la persona que de una u otra manera hace el trabajo. Sí. Y eso es muy importante. Y la ética siempre es, bueno, dentro de la lectura del café hay un símbolo muy importante que es, en esta vida, cuando haces todo con valores y principios, tus éxitos serán permanentes, ¿no? Cuando tú actúas sin valores y principios, los éxitos son muy cortos o relativamente no serán como deben de ser. Así es, y lamentablemente por lo que algunas personas sí han llegado a hacer, se califica a todas las brujas, ¿no? Entonces. Exactamente, sí. Eso es muy importante que quede aquí remarcado, ¿no? En el libro, que es donde haces precisamente esta diferencia, ¿no? De que la magia no es buena ni mala, o sea, realmente depende de para qué la vas a utilizar. A mí me gusta mucho este concepto que tú pones, también es muy importante. Y pasando a lo sobrenatural en esta parte prehispánica, el Nahuali, híjole, yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar acerca de los Nahuales, y tienes por ahí un parrafito muy lindo que nos habla acerca de esto. Sí, bueno, pues estos eran los... pues se ha discutido mucho. Fíjate que yo durante mucho tiempo estuve estudiando con un grupo que es una abuela, Maribi se llamaba ella, su abuela era Carlos Castaneda. Y entonces sí practicábamos ciertas cosas como de transformación. Yo no lo hago, ¿no?
pero más bien es como un acto de glamour o de ilusión. Pero los nahuales, pues en la antigüedad se conocían porque se transformaban en otros seres, comúnmente animales, ¿no? Y hay otra categoría acá que se habla de estos que se quitaban los pies, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta clásica historia de las brujas que se quitan los pies o que se convierten en serpientes o que se convierten en perros o en sus perros grandotes que son conocidos justamente como los nahuales? Entonces, en esta cultura se sabía de esta figura. Iba muy de la mano el nahual del tonal, que tenía que ver con esta energía de vida que todo lo abarca también. Y bueno, pues ellos sí practicaban esta cuestión como de transformarse. Sí está el cuestionamiento de que sí había personas que los veían, que si era cierto o no, o si te hacía ver esa ilusión, o la misma persona que se transforma, pues tiene esa sensación, ¿no?, de convertirse en animal. Claro, te lleva a esa parte en sentirte como un animal, ¿no?, el animal que estás invocando. Uh-huh. Y esta nada más es una probadita porque la lista es bastante completa, muy interesante, se divide en diferentes secciones, también por regiones de nuestro país, así que yo les invito a que se claven y que cuando vayan leyendo van a tener una reacción acerca de la descripción de cada uno de estos, ¿cómo les podríamos llamar? Magos, hechiceros, prehispánicos, magia prehispánica, es que está súper interesante, me gustó muchísimo. Aquí López Austin los clasifica como magos, ¿no? Como magos. La última clasificación es muy interesante porque, bueno, toda esta clasificación es de personas que sí se dedicaban a hacer esto, ¿no? Uh-huh. Que había de diferente, estos que llevaban a cabo diferentes actividades. Y la última es de personas que no necesariamente son magos, pero que practican ciertas cosas de magia, ¿no? Uh-huh. Que es lo que muchas personas hacen y que son muchísimos de mis seguidores, ¿no? De que yo les doy algún tip, entonces ya haces tú el hechizo en tu casa para, pues, mejorar la parte de la economía, ¿no? Mejorar la parte del amor o retirar energías negativas, pero no necesariamente se dedican a eso. Entonces, hay una diferencia entre los que llevan a cabo alguna práctica de magia y los que sí lo hacen como ya una, pues, digamos, como profesión, ¿no? O como una forma de vida. Como, ¿no?, una forma de vida. Exactamente. La magia, a diferencia de una profesión, viene siendo casi igual que la vocación. Las 24 horas del día, todos los días del año, ¿no? Es algo que se lleva y con lo que se vive, con lo que se duerme, con lo que se despierta. Y eso es muy bonito porque, pues, tu vida prácticamente pasa a ser una vida mágica. Así es, por ahí se escuchaba un ruidillo, que no era yo. Ay, chihuahuas, no lo puedo, ay, ya. Y bueno, mira, para pasar a esta siguiente parte, que ya mucha gente seguramente va a sacar por ahí preguntas para la sección de preguntas y respuestas con Samac, es a la satanización de las brujas, porque voy a citar algo que viene en tu libro que dice: el rechazo a las brujas fue el resultado de una campaña de mala información y persecución. Cuando la cosecha era mala, las vacas no producían leche y la gente se enfermaba, la forma más conveniente de explicar el problema es que era una bruja. Deshaciéndose de ellas, se esperaba deshacerse del problema sin tomar en cuenta que ellas eran las antiguas sanadoras, parteras y hasta psicólogas. Entonces, de aquí nos vamos al capítulo, que es uno de, bueno, todo tu libro es muy importante, pero este, en donde hablas de la Santa Inquisición y del Malleus Maleficarum, uh-huh, es una investigación que haces para, sobre todo, entender qué querían estas personas que estaban detrás de esto. O sea, realmente, ¿qué es lo que querían? Porque no era cazar a la bruja literal. Tenían otros intereses detrás de esto, ¿no? Porque a lo mejor había ahí alguna mujer que tenía ciertas tierras y, es bruja, se las quitamos. Pero bueno, tú explícanos. Pues sí, es parte de este tema que estábamos comentando, que estuvimos platicando ampliamente durante la mañana. Fíjate que yo creo que sí es como toda esta como una campaña de satanización de las mujeres. Yo creo que ahorita está renaciendo este gran poder. Mira, todos tenemos cierto tipo de magia, porque es algo natural, como lo mencionamos, ¿no? Que tener sueños premonitorios, que tener cierto tipo de dones, que cada uno de nosotros tenemos alguno. Algunos lo hacemos como ya una profesión, como un arte a lo que nos dedicamos, pero estas mujeres, había, sí, efectivamente había mujeres que tenían
una, pues un poder muchísimo mayor, y la gente acudía a ellas para sanar a sus hijos, para cualquier tipo de cosas. Entonces, pues ahí la iglesia vio que estaba perdiendo este ámbito y entonces empezó a reprimir esta energía y este poder y empezó a decir, pues eso es demoníaco. Algo muy importante aquí, que incluso ahí señalo, es que a los primeros que se empezó a perseguir en la Santa Inquisición, que fue fundada en el año de 1184, eran los nigromantes, eran hombres. Eran hombres que se tenían que convertir en sacerdotes y tenían que tener este santo, yo no me acuerdo cómo se llama. Les hacían, ya se convertían en sacerdotes, y entonces a partir de ahí practicaban la nigromancia y sí hacían invocaciones demoníacas, efectivamente. Pero entonces las mujeres hacían la llamada magia natural, que es la que hacemos las wiccas. Y estas mujeres, pues ellos les pensaban que eran inofensivas. Pero de pronto empezó esta campaña porque vieron que estas mujeres tenían gran poder e influencia sobre la gente y comenzaron a decir, no, pero si las mujeres son estúpidas, ¿no? Ellas no piensan, ¿cómo es posible que tengan este conocimiento tan sublime del que nosotros tenemos que pues, investigar y que estudiar por mucho? Y ellas tienen esta conexión, ¿no? Ellas tienen esta sabiduría. Y entonces dijeron, no, pues seguramente es porque el diablo les está aconsejando y susurrando los secretos de las plantas, los secretos de los árboles, del bosque. Entonces, no, eso no lo podemos permitir, pero también fue como muy a su conveniencia, ¿no? Porque las mujeres, vamos a tomar en cuenta que pues son épocas en donde había pues constantemente guerras, las mujeres eran las que tenían las propiedades, y entonces pues era muy conveniente confiscarles todo esto, acusarlas de brujas, cualquier mujer que fuera empoderada, que mirara a los ojos, una mujer que enamoraba a alguien ya era acusada de hechicera. Y esa época de la Inquisición fue una locura, porque un niño podía acusar a una bruja y ya eso era suficiente para el inquisidor, era una herramienta, una nueva. Se volvió como moda, ¿no? O sea, acusaban a las personas de brujería y era una como moda, o sea, algo horrible. Y hay que recordar que la iglesia tuvo vínculos muy importantes con los gobiernos, entonces era la manera de controlar los pueblos. O sea, entre los dos se confabulaban, uno para tener la herramienta, el poder o el respaldo y poder acusar de hechicería o de bruja a una persona, y el otro para quedarse con sus bienes, ¿no? Porque los bienes incautados a todas las mujeres que perdieron la vida en la Santa Inquisición, gran parte se iban a la iglesia y otra parte al Estado. Así es. Y bueno, vamos a ver que las cosas por las que se les acusaba, bueno, está comprobadísimo que las técnicas que ellos utilizaban para hacer confesar a la bruja eran completamente atroces. O sea, era una tortura, ¿no? Era una tortura y eran unas cosas aberrantes y de pervertidos, ¿no? La verdad, o sea, a veces las sentaban en picos terribles, las desnudaban y luego ellos ya tenían escrito y nada más le decían, confiesa que le besabas el trasero al diablo. El estilo, ¿no? Sí, lo hacías, ¿verdad? Y entonces las estiraban, les dislocaban los huesos, los miembros, ¿no? O sea, las metían al agua, las sacaban de agua. En el Museo de la Santa Inquisición están todos, algunos de los aparatos que se usaban son atroces, totalmente, ¿no? Sí, entonces decían, sí, con un sí, porque si decían no les iba peor. ¿Quién le va a confesar? La película esta de la que Larra es como muy ilustrativa al respecto, ¿no? Porque ellas se ponen a inventar cosas y entonces, pues burlándose realmente de es los Es que de todas maneras se dieron cuenta que dijeran lo que dijeran, las iban a matar. Uh-huh. Entonces dijeron, bueno, pues, si quieren que seamos brujas, pues brujas seremos, ¿no? Así es. Entonces sí, efectivamente, nosotros celebramos el sábado. Y sí danzamos alrededor del fuego, y sí trabajamos con las plantas y celebramos, pero pues no, o sea, habrá no es algunas... nada que esté dañando a nadie, pues sí, ¿no? Definitivo. O sea, ¿no? Es una forma de vivir, de expresar, de amar, de sentirse uno mismo. No estás dañando absolutamente a nadie con eso. Así es. Y aquí viene lo interesante. ¿En nuestra época aún existen castigos por brujería? Sí, en Medio Oriente, por ejemplo, hay lugares en donde mujeres pues, han asesinado a mujeres por tener este tipo de creencias. En Medio Oriente, en la India, se sabe también, por ejemplo, que en Centroamérica asesinaron a una mujer porque estaba haciendo brujería. Pues eso es lo más aberrante, fíjate. Empezó esta campaña negativa en contra de esta sabiduría, de estas tradiciones, y la gente todavía no se lo puede quitar de la cabeza. O sea, todavía hoy
No sabes cuántas personas me preguntan a mí, por ejemplo, en TikTok o en las redes, oye, yo tengo este don, ¿es malo? Ay, no me digas que soy bruja. Inmediatamente viene una reacción así como de negación, pues porque las personas se sienten pues como que están haciendo algo malo, ¿no? Pero pues nada que ver, al contrario. O sea, los que tenían el poder y todavía lo siguen teniendo de cierta manera, pues tratan de desmitificar, o cómo les puedo decir, más bien de satanizar esta figura de la bruja, de los dones, del psiquismo. Entonces, mejor tenles miedo, mejor no aceptes, mejor no reconozcas este poder femenino que tienes. Esto es como algo negativo, es charlatanería, y todavía la gente sigue sin comprenderlo. Entonces, realmente es una labor para construir una imagen adecuada de lo que realmente es, pues muy grande. Yo creo que nos va a tomar todavía bastantes años. Exactamente, y mira, ahí viene mi siguiente pregunta, que sería, ¿qué sí es ser Wicca? También tienes esta parte muy importante en el libro, en donde no sé si la tengas por ahí señalada, para que nos compartas qué sí es Wicca. Digo, es un parrafito para que pues el gran mensaje es no tengas miedo, o sea, siéntete orgullosa, ¿no?, de lo que sí es ser Wicca. Si no lo tienes a la mano, acá me lo echo. Sí, lo debo tener aquí. Sí, bueno, si no lo digo yo como de lo que me acuerde. Bueno, yo también quiero decir, ¿no? O sea, es tan extraño, ¿no? Es como decir, soy mujer, pues claro que eres mujer, y el hecho de ser claro. mujer no era malo, ¿no? O sea, el reconocer una esencia que viene de tu propia energía, de una energía femenina, pues no tiene absolutamente nada malo, perdón. Es algo de lo que se tiene que sentir una mujer orgullosa. O sea, son cualidades, si no únicas, al menos son excepcionales las que traen. Y yo pienso y siempre he estado de acuerdo que las mujeres deben soportar con orgullo todo este tipo, lo que es la intuición, lo que es esta forma de ver la vida, de luchar por sus hijos, de dar cierto tipo de consejos, de tener empatía con las personas que tienen un problema sentimental. Es una bendición, es un don que tienen. Claro, y yo creo que, ay, perdón, te interrumpí, Samantha. Lo que iba a decir es que yo creo que quienes te están escuchando ahorita seguramente han tenido un presentimiento de algo, todas, o sea, eso sí, no lo pueden negar. O a lo mejor saben cuando alguien llegó triste, o cuando alguien necesita un consejo y se lo das, ¿no? Yo creo que es muy, muy natural y que todas lo tenemos. Y las mujeres son más intuitivas que los hombres porque precisamente el hecho de tener esta divinidad, de poder ser ellas quien procrean a los bebés, las que generan la vida prácticamente. Imagínate un bebé que no habla, que solamente se puede expresar con un sentimiento, y sin embargo una mamá puede entenderlo. O sea, esto es algo muy especial que los hombres no portamos, esa intuición hacia el sentimiento de los demás. Por eso es que una mujer puede detectar cuando otra mujer, o hasta un mismo hombre, tiene algún problema sentimental. Algo que a los hombres nos cuesta mucho trabajo. Sí, así es. Mira, aquí Wicca, por ejemplo, es venerar a la naturaleza, es percibir a la divinidad como la conciencia masculina y femenina, es reconectarse y alinearse con las fuerzas de la naturaleza en rituales y magia, y buscar alinearse con la energía estelar, ¿no? Con las estaciones. Exactamente. Así es. No hay aquí como una definición exacta, ¿no? Uh-huh. De lo que es, porque nosotras mismas, como brujas, pues somos seres libres, ¿no? Y en cada cultura, pues nosotros estamos aquí en México, entonces tomamos también de toda esa magia ancestral. Pues originalmente viene de los celtas, pero bueno, pues se ha mimetizado, transformado, y yo creo que mejorado también, de cierta manera. Y pues como si tenemos más conocimiento y lo podemos integrar y no es contrario a nuestras prácticas y creencias, pues yo creo que lo enriquecemos, ¿no? Por eso también diferentes personas definen de diferente manera pues lo que es Wicca. Uh-huh. Así es. Y bueno, voy a brincarme un poquito para ir más rápido, para dejar que también las personas que te están viendo y que quieren saber más de ti te pregunten. Entonces, voy a dejar ciertos capítulos para que lean el libro, pero mira, me voy a saltar a otro compilado muy interesante que hiciste acerca de los diferentes tipos de tradiciones de magia, porque esto también está muy padre y mucho lo hemos escuchado o conocemos a alguien. Entonces yo nada más aquí escogí tres porque son muchísimos, pero nos hablas acerca de la santería, del vudú,
del espiritismo. Entonces, ¿qué podemos encontrar acerca de estos y más que vienen acerca de este tipo de tradiciones de magia, ¿no? Les podríamos decir. Pues sí, aquí hice una investigación de las que nosotros conocemos en Occidente. Por supuesto que en Oriente, pues hay un chorro de corrientes, pero pues no son desconocidas. Hasta acá conocemos la acupuntura y la medicina ayurvédica y una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, yo aquí hice una lista de las principales que se conocen, ¿no? Desde santería, un poquito también como de la Santa Muerte, el vudú, todo este tipo, bueno, hasta la alquimia, la magia cabalista, de qué se trata, ¿no? Y también, pues como para tratar de entender aquí que pues hay diferentes tipos de brujería, ajá, pero la brujería como religión, como tradición, pues es esta, es la que ahora se llama la Wicca o Modern Witchcraft, que se considera como tradición, pero así hay una que es Old Witchcraft, que es la, o The Old Religion, incluso se llama la vieja religión, que es pues la religión de las brujas desde la antigüedad. Ah, sí, ¿eh? Y aquí viene otra cosa muy interesante en tu libro, que yo cuando lo fui leyendo dije, ay, caray, ¿cuáles son las cualidades de una bruja? Y también saber cómo puedo saber si yo soy una bruja. Eso viene en tu libro. Así es. Mira, aquí hay varias cualidades que tienen las brujas y de acuerdo a sus cualidades y a sus facultades, yo hice una, pues categoricé a las brujas en 15 diferentes tipos de brujas, ¿no? De comenzando desde la herbalista, o sea, aquí hago preguntas al final de cada una de estas definiciones. Por ejemplo, si a ti te gustan las plantas y te gusta curar con esta energía de las plantas, te gustan como los aceites esenciales, te gusta que si el tecito, cuidarlas, si las utilizas a lo mejor para alguno que otro hechizo o cosas, pues eres una bruja herbalista, ¿no? Por ejemplo, si a ti te gusta toda esta cuestión de las técnicas de sanación, que si el Reiki y una serie de técnicas de la energía universal y demás, entonces seguramente eres una bruja sanadora, ¿no? Y así vamos pasando por las demás, ¿no? La adivinadora, que todas las que nos gusta, pues todas las mancias, ¿no? El tarot, las runas, el café. Si eres hechicera, que si te gusta hacer hechizos, que siempre estás poniendo que si la velita, que si estás mezclando con las plantas, que si estás utilizando también los cristales son entre la sanadora y hechicera, ¿no? La psíquica, que estás sintiendo estas energías de tu entorno, te mimetizas con las demás personas, que todos tenemos algo de psíquica, ¿no? La naturalista, por ejemplo, que es esta bruja ecológica, ¿no? Que come todo sano, que le gusta respetar a la tierra, bueno, todas respetamos a la tierra en general, pero estas son como mucho más ecologistas, ¿no? Y todo natural, les gusta vivir en el bosque, que es lo que normalmente se conoce como la bruja verde. La mística, que es esta bruja que le gusta estar meditando todo el tiempo, estar en Om, ir a sus retiros espirituales, subir a la montaña, conectarse con la fuerza divina, ¿no? Si a ti te gusta eso, bueno, pues seguramente eres una bruja mística. La astróloga, bueno, pues que es todo un arte para estudiar toda tu vida. La wicha, que es la bruja que tiene como tradición o como religión la brujería. También, ay, déjame. Ya. Tenemos aquí, por ejemplo, la espiritista, que es pues la bruja que es canalizadora o medium, ajá, que los espíritus hablan a través de ella. A muchas de las mediums se les llama, o espiritistas se les llama también psíquicas. La ocultista, que le gusta todo esto de los misterios occidentales, que le gusta la cábala, que le gusta el tarot, pero de una manera iniciática, que le gusta acerca de toda esta magia que pues no está abierta para todo el mundo. La alquimista, que va desde este proceso interior psicológico, que es la alquimia interior, pero también la alquimia exterior, ¿no? Que podemos ir hasta estas altas esferas de llevar a cabo todos estos procesos alquímicos para convertir el plomo en oro, o a la bruja que le gusta estar haciendo pócimas, que le gusta estar mezclando hierbas y viendo qué resulta de ahí, los aceites esenciales, ¿no? La maga, que trabaja con la energía y que trabaja con la alta magia, ¿no? Para conectarse con esferas superiores también.
La chamán o sacerdotisa que ya tiene una labor importante en la comunidad, que se convierte en este ícono al que los demás van a ayudar. Entonces, si a ti te gusta estar aconsejando a los demás, si además has viajado a otras dimensiones, tienes estos viajes astrales, y la sacerdotisa puede tener varias de las facultades anteriores que hemos mencionado, ¿no? Sacerdotisa o chamana, que también es reconocida por el viaje psicopómpico, ¿no? Que viaja a otras dimensiones. Y la bruja sabia, que esta es como el máximo punto, ¿no? Que ya son las brujas ancianas que tienen un conocimiento, pues, importante de todas estas artes. Y diríamos aquí ya, pues, estamos hablando de la bruja consumada. Entonces, aquí yo hago preguntas en cada uno de los tipos de brujas y también hay un cuestionario en donde vas contestando y si tienes cierta cantidad en las que dices que sí, entonces quiere decir que pues, sí, eres una brujita, ¿no? Claro, y mira, voy a hacer, hablando de estas preguntas, ¿qué te parece si les hacemos 5? A ver qué contestan ahorita en lo que terminamos la entrevista. No van a ser en orden, las agarré así salteadas, a ver qué tal. Ajá. Interesan temas de sanación, magia, lo oculto, misterioso, energía, oráculos, ¿y has estudiado o leído sobre ellos? Ah, esa es una. Otra, ¿sientes que hay algo más que esta simple vida? ¿Sientes que hay un significado superior? Ahí va otra. ¿Sabes algún remedio con plantas, piedras, árboles, aceites esenciales? Ahí les va otra. ¿Has soñado algo que va a pasar o puedes dominar tus sueños? Y aquí va la última que les vamos a hacer por hoy. ¿Entras a lugares y sabes o presientes qué pasó ahí? ¿Sientes las energías? ¡Ah! Están muy buenas tus preguntas. Y eso que nada más leí 5, ¿eh? Mira, por aquí nos dice de Cecil, dice sí, todas sí. Entonces, sí, todo así. Oye, pero hay más elementos para saber si soy bruja y eso viene en nuestras manos. Esta parte a mí me encantó porque estaba yo leyendo tu libro y viendo mi mano, leyendo tu libro y viendo mi mano. Entonces, hay señales en nuestras manos. Así es. Mira, fíjate que pues los videos que puse de esto, pues sí, uno llegó hasta 2 millones de, wow, de vistas. Ajá. Es un tema que llama mucho la atención, pues de alguna forma todos sabemos que está allí lo que nosotros somos, a dónde vamos, qué traemos, ¿no? En nuestro cuerpo, en nuestro iris, en la palma de nuestras manos, también en los lunares que tenemos en el cuerpo. Pero bueno, sí es muy interesante aquí porque hay varias señales que indican que tú eres una bruja, ¿no? O sea, la palma de tu mano que tiene que ver con cada uno de los 4 elementos dependiendo de cómo es tu mano. La mano psíquica, que es una palma rectangular, dedos largos. Las cruces psíquicas que hay, la cruz mística, dependiendo del lugar en el que esté, los montes en el que esté, quiere decir qué tipo de bruja eres. ¿Qué pasa si tienes viajes astrales que están en el monte de la luna? ¿Qué pasa con tus vidas pasadas, no? Fuertes conexiones espirituales en el monte de Plutón o aquí en el monte de Neptuno. Entonces, pues también ahí tenemos ciertas señas, ¿no? Hay otros detalles que ya no puse tanto porque, bueno, doy un curso aparte de quiromancia. Sí. Pero, por ejemplo, si tú tienes esta falange bien pronunciada o un poquito más grande de tamaño en comparación con las otras, también quiere decir que tienes una fuerte conexión. Si es redondeada tu punta, también quiere decir como que estás muy receptiva a todo este tipo de energías místicas. Entonces, ahí también puedes ver, y de acuerdo a los lunares también que tengas en tu cuerpo, porque recordemos que en la Inquisición a las brujas se les buscaba la marca del diablo. Entonces, algún lunar que tuvieran o alguna marca que era la marca que te había puesto supuestamente el diablo para... qué lástima que no tengo mi cámara, porque no me lo van a creer, pero tengo un lunar, es pequeñito, pero tengo un lunar en la punta de la nariz. Ahora sí que como bruja de cuento de Hans Christian, así es. Pero bueno, espero que pronto esté con ustedes ahí para la próxima ocasión. Pero bueno, yo me puedo convertir en bruja, todas podemos ser brujas. Mira, sí, yo creo que algunos traemos unos dones más que otros, ¿no? Sí, lo que pasa es que tú puedes potencializarlos. Ya todas las mujeres traen la intuición, como lo había comentado hace rato. El que lo potencialices, el que creas en ella y el que no te limites a usarlo, te va a ayudar a hacer a empezar a entrar en otros niveles, en poder tener otro nivel o otra capacidad o posiblemente otro nivel de bruja, ¿no? Como se dice. Uh-huh. Entonces, mucho tiene que ver lo que traes, pero también mucho tiene que ver lo que te interesa aprender y a lo que te dedicas en aprender, ¿no?
Y bueno, pues si por ejemplo te interesan estos temas, porque luego me preguntan personas, oye, pero a mí me interesan esos temas, pero yo no sé si podré, si seré. Entonces lo que yo les digo, si ya te están interesando estos temas, porque ya eres. Pues es porque ya eres, ¿no? Sí. O sea, si no, ni siquiera te interesarían estos temas. Claro. Fíjate, algo también aquí importante que me gustaría mencionar, que ya casi estamos antes de terminar, es que ha habido mujeres muy importantes en la historia, incluso de México, que han sido lapidadas, ¿no? Como la Santa de Cabora y la Roja, Natalia Mata. Ajá. Fueron personajes muy importantes en la Revolución Mexicana y que pues de ellos tenemos la información directa de lo que realmente sucedió, porque pues además la primera Revolución en México fue una revolución mística, digamos, ¿no? Entonces ellas tomaron un papel muy importante, pero pues no se les reconoce, y al contrario, los de los que más conocemos son estos pillos desgraciados violadores como este Pancho Villa, ¿no? Sí, varios. Exacto. El problema es que una revolución, pues una revolución muy bien orquestada por los norteamericanos, por el poder de México que en ese momento estaba peleando y por los hombres, ¿no? El hecho de que existían mujeres en la revolución, pues de alguna otra forma es desenmascarar sus atrocidades, todo lo malo que hicieron. Dentro de la Revolución Mexicana hubo mucha violación, hubo asesinatos a mujeres impresionantes. Si estamos hablando que actualmente hay mucho feminicidio, imagínate en esa época sí, donde el poder era absoluto, ¿no? Uh-huh. Había una anarquía, entonces lo que pasó es que las mujeres empezaron a ser violadas, matadas, así, hasta que llegó la Roja y fungió su propia revolución en protección a las mujeres y en protección a las haciendas. Asesinaba a los violadores, esa era su ella misión no principal. Ella no tenía, prácticamente la Roja no tenía... no hacía juicios. Bando. Ella estaba más hacia este tipo de atrocidades, matar a las mujeres, lo que tomaba la ley por su propia cuenta, entonces era una asesina de feminicidas, ¿no? Uh-huh. Y de violadores. Sí, era más como una heroína, ¿no? Para todas las mujeres, sí, la verdad es que incluso sí. en una etapa de la revolución lo dejaron de hacer temiendo a que hubiera represalias por parte de la Roja. O sea, llegaban grupos armados a un lugar, algún grupo rebelde, y tenían la facultad de violar a las mujeres que quisieran. De repente, cuando empieza a pasar esto, se empiezan a frenar. Dicen, no sea que nos vamos a meter en problemas con la Roja. Si ya llegaban, hacían lo suyo, pero ya empezaban a respetar a las mujeres, aunque se encontraran solas. Porque sabían que allá afuera había una Roja que si se llegaba a enterar, los perseguiría y los mataría. El problema es que generó muchos conflictos con Villa, con Obregón, con varios líderes, porque de repente llegaba y les pedía a los hombres que habían violados para matarlos y ellos no querían entregar a sus hombres. Entonces incluso había enfrentamientos entre estos grupos armados con los grupos armados de la Roja. Sí, le decía a Samac que las dos, la Santa de se me fue ahorita, de Cabora y la Roja, necesitan cada una novela, Samac. Yo no sé cómo le vas a hacer. Pero está por salir. Cada una, porque son historias, como bien dice Jorge, de mujeres que lucharon por las otras mujeres y por el bien del pueblo, ¿no? O sea, del verdadero pueblo, de con quien convivían, de con quien comían las mismas tortillas, digamos, ¿no? Claro, entonces, son historias que se deben de contar, y sobre todo a estas nuevas generaciones, yo creo que es muy importante. Claro, ha habido ya un poquito de brotes, sobre todo la Santa de Cabora. Y las pocas personas que llegan a tener, investigan y ven quién fue, hablan maravillas, ¿no? Incluso los mismos hombres. Dicen, qué mujer tan impresionante, qué barbaridad. No sabíamos que realmente la verdadera revolución, no la revolución que fue fundamentada por el petróleo, sino la revolución realmente por la lucha de los derechos humanos, empezó por una mujer que fue Teresa Urrea, la Santa de Cabora. O sea, es algo impresionante que nosotros no lo podemos ver en primer plano porque pues, la historia antepone a sus propios líderes, ¿no? Exactamente, así es. Ay, qué padre. Investigándolo lo encuentras. Entonces, sí, claro. Yo, que viene ahí que salían en los periódicos, tanto de México como de Estados Unidos, diferentes, es que no quiero decir mucho, diferentes vivencias con Teresa. Es muy impresionante decir, wow, o sea, yo puedo entrar a una hemeroteca y ahí está, ¿no?
O sea, sí, está increíble esta historia. Ojalá sí puedan hacer una novela de cada una, porque bien vale la pena que, sobre todo ahorita, todas las mujeres leamos acerca de ellas. Y bueno, ¿qué te parece, Samad? Si por último nos comentas si ser bruja nos debe de dar pena, vergüenza, miedo, o ya podemos sentirnos orgullosas de decir yo soy bruja y qué. Pues sí, eso justamente es uno de mis objetivos con todas mis publicaciones, con todos mis libros, ¿no? Que no te dé vergüenza mostrar tu magia, que no te dé vergüenza decir soy bruja y qué, ¿no? No temas, porque además, mientras más estemos, ahora sí que con esta palabra tan triviada, pero pues que es la realidad, empoderadas de lo que realmente somos, mientras más despiertes tu intuición y que te conectes con todas nosotras, porque tenemos esta gran facultad, también los hombres lo tienen, pero las mujeres lo tenemos como mucho más natural, ¿sabes? Estamos conectadas directamente con la tierra y unas a otras porque se nos da eso por naturaleza. Entonces, que te des cuenta que no estás sola, que habemos varias personas que estamos ayudándonos a despertar, ayudándonos a sacar esos dones, que no temamos esos dones, por algo los tenemos, porque ayudan a la humanidad, nos ayudan a nosotros. Entonces, siéntete orgullosa de tener esos dones, siéntete orgullosa de ser bruja, investiga tu linaje ancestral y si a lo mejor en tus antepasados no hay, pues seguramente lo traes por tantas combinaciones, O tú por lo tu puedes, alma, o por como mujer. tú eres la indicada para iniciarlo, ¿no? Tú eres la elegida para iniciar en tu legado a futuro este linaje. Entonces, hasta con mayor orgullo portarlo. Entonces, ser bruja es sabia, eso no se nos tiene que olvidar, es un punto muy importante de este libro. Ser bruja es ser sabia. La otra es no temer decir que lo eres, o sea, ya basta, hay que callarle la boca a todas esas personas. Más ignorante es el que no sabe lo que es realmente una bruja, porque si dices, ay, pues soy bruja, ay, pues qué ignorante, qué, así como que hasta causa te digo, así como aberración, ¿no? Pues el ignorante es esa persona, más bien, ¿no? Y bueno, pues, Claro. y saca tus dones, descubre cuáles son esos dones que traes, y hay formas de practicarlos, de hacerlos. O sea, yo todo el tiempo estoy publicando cosas para que hagas como, saques más ese don, ¿no? Como que lo potencialices. Y por supuesto, pues doy cursos y consultas y demás, ¿no? Para eso, pero habemos muchas personas que estamos en esto. Entonces, hay que descubrirnos, hay que descubrir esa esencia, esa magia que tenemos y sacarla sin temor. Ay, así es, Amá, Jorge. La verdad, muchas gracias por invitarme a presentar este libro junto con ustedes. Este libro me llenó de más curiosidad todavía, Samac. Más curiosidad por conocer más acerca de todas estas brujas reales, acerca de incluso en la pintura como Remedios Varo, como Leonora Carrington, que también viene ahí. Yo creo que hay personas aquí que también ya lo leyeron, que están dando opiniones muy interesantes. Que se lo recomiendan a sus amigas, a sus amigos, que aunque ahora sí que aunque sean rejegos, para que conozcan realmente lo que es ser y lo que es no es ser bruja, ¿no? Como por lo menos por cultura general. Así es. Y ¿Te bueno, parece? Samac, ¿Tenemos ajá. algunos mensajitos? ¿O? Sí, claro, es lo que te iba a decir, que viene la sesión de preguntas y respuestas para ti y la rifa. Y la rifa muy bien. Déjame, estoy tratando de ver las preguntas. Creo que en mi celular no puedo. Ah, bueno, si quieres aquí las checamos nosotros. Una Sí, gran sí. felicidades aquí, Beatriz, Mónica, Isabela, muchas gracias. Cintia también, que acaba de comprar el libro, maravilloso, qué bueno, Cintia, que ya lo tienes. Rocío nos da las buenas noches, Yelenia, que ordenó el libro por Amazon. Ya les estaban dando indicaciones, perdón, aquí déjame ver. Mi libro está por llegarme, que nos está diciendo Ainal, Jessica Flores, que ya le llegó su libro, maravilloso, qué bueno que ya lo tienes. Ay, preguntando, ¿el bueno adquirir en Amazon o acá con nosotros? Ahí investíguenlo y ahorita les busquen en Amazon Soy Bruja o en mi página www.alchemist.com.mx. ¿Sí? Lo compré en Amazon, sí, por $17, y eso está. Ceci, que me dice que me guapísima, ay, gracias. Nos dice aquí, es lo que me dice mi mamá, que no es bueno, es muy malo cuando platico de sueños. Sí, ¿verdad? Mucha gente. Lo que pasa es, hablamos de lo mismo, ¿no? Durante tantos y tantos años, la Iglesia Católica
predominó relativamente en todo lo que es la cultura nuestra y de otros países, y habla de las premoniciones, de los sueños como algo malo, cuando relativamente no. Si existen en nosotros, no hay maldad, ¿no? Es algo natural que debemos entender, que debemos estudiar, que debemos ver qué mensajes están a través de ellos, ¿no? Oye, pues y tocando ese tema, pues Jesucristo era un gran mago, ¿no? O sea, sí. Hace todo lo que hacen las brujas. No, imagínate, hubiera caminado en el año 1200 sobre el agua y lo hubieran quemado la Santa Inquisición. O sea, hubiera convertido el agua en vino igual. O sea, no, o sea, y en nombre de él, y no es así. Incluso estamos hablando de José el Soñador. Uh-huh. Está en la Biblia, ¿no? Y la Biblia no sataniza sus sueños, al contrario, lo pone con una persona a un nivel de profeta. Sí, así es. Entonces, pues no es nada, no, para nada es malo, Jessica, al contrario, siéntete orgullosa y es maravilloso que tengas esos ese sueños. Ese don. Investiga, estudia y potencialízalo. Nos dice Jessica que sacó su carta astral y que le preguntaron y que le dijeron que eso era brujería, que era malo saber tú a qué viniste y que tus dones no para nada, ¿no? Aquí nos estaban contestando que casi todas sí. Muy bien, brujitas, maravilloso. Sí, todas. Ok, una grande en la espalda y otra en el pecho, ok. Yo tenía una verruguita en mi nariz, pues sí. Fíjense que también las verrugas se le salían a las brujas porque trabajaban mucho con las plantas. Todo el tiempo estaban ahí en el bosque, las plantas y todo eso, y a veces por eso le salían las verruguitas. Nos están diciendo aquí varias que habían contestado que sí a las preguntas. En el pie derecho, una persona, tengo muchos lunares, nos dice Cristal. Ver casas como casas como con espíritus, pues sí, porque entonces tienes la evidencia, ¿no? Y es parte uh-huh. del psiquismo. Es una manera de comunicarte. Uh-huh. Y ya sea para ayudar a los espíritus o para ayudar a las personas que lo están molestando los espíritus, cualquiera de las dos cosas. Sí, aquí nos dice, supongo que es Dani o Uma, y que sería apasionante las historias de estas dos mujeres. Sí, son increíbles. Padrísimo el libro. Qué bueno, Rocío. Nos dice, ¿cómo fue el proceso de escribir un gran libro? ¿Cómo fue este proceso? Pues fíjate que, pues llevo investigando mucho tiempo, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que ya traes muchos libros en tu cabeza y van naciendo de ahí, ¿no? Como si fueran hijos. Sí. Entonces estamos todavía ahí por sacar dos más, así es que esperen pronto el próximo. Ya tengo el libro y lo estoy leyendo, está buenísimo, dice Danay, maravilloso. Nos dice aquí Andrea, buenas tardes, soy estudiante de psicología y a lo largo de mis 4 semestres cursados me han dicho que no puedo ser bruja por el código ético que se maneja en psicología. Así que mi pregunta es, ¿cómo ha vivido usted esta parte de ser bruja y psicóloga? ¿Y qué recomendación o consejo le puede dar a alguien que empieza en estas dos ramas? Quiero verme. Mira, lo que pasa es así, yo también soy psicólogo, aquí hay algo muy importante. A veces todo el conocimiento y la medicina tradicional no tiene todas las respuestas. Ajá. Yo he compartido, quizás fui una de las primeras personas que también se empezó a involucrar en cuestiones psíquicas y combinando lo que es el conocimiento de la psicología. A lo largo de este tiempo, más o menos más de 20 años que he estado en este camino, me he encontrado a muchos psicólogos, muchos, que empezaron a abarcar en esta línea esotérica, que empezaron a usar otro tipo de psicología alternativa. Entonces, no te preocupes, tú estudia, prepárate lo mejor que puedas, y te darás cuenta que mientras más preparada, que todo este tipo de energía o todo este tipo de conocimiento alternativo no es malo, y lo puedes combinar perfectamente muy bien con tu carrera de psicología. Al grado que a mí me ha pasado que hay personas, y no estoy demeritando la psicología, al contrario, me baso mucho en ella, incluso el ser psicólogo te ayuda porque manejas esa personalidad dentro de tu mundo esotérico. Entonces, me he encontrado que hay personas que a través, porque yo leo el café, me han dicho que una lectura de café vale casi todas las terapias. Uh-huh. O sea, una vez, les voy a comentar una historia, yo le estaba dando terapia a una persona, llevaba un año con ella dándole terapia y se sentía muy mal y seguía sintiéndose muy mal y estaba en depresión. Por X azar del destino se enteró que leía el café y me pidió que le leyera el café. Una sola leída del café bastó como para que la diera de alta en las terapias. O sea, una sola leída. En el momento, es más, ella me decía,
me siento bien, ¿qué pasó? ¿Hay algo raro? No me podía decir nada porque el café lo habíamos tomado en un café de una cafetería, o sea, no tenía nada, que yo no había puesto ninguna droga. Me decía, me siento muy bien, ¿qué me hiciste? ¿Qué pusiste en el café? Le digo, no, pues tú lo pediste, no pusimos nada en el café. En la noche me habla para decirme que se siente bien, al siguiente día en la mañana me vuelve a hablar para decirme que se siente bien, en la tarde me dice que se siente bien. No puedo creer, no decía cómo. Y todos los días casi me hablaba para decirme que se sentía bien, que la depresión en una sola lectura se le había quitado. O sea, no estoy minimizando la psicología porque sí tiene mucho que ver y hay que tener el conocimiento y hay que aplicarlo. Pero este tipo de energías te complementa y te ayuda. O sea, yo siempre he dicho que todos los médicos, los buenos médicos, portan algo de magia. Claro. Y nos hemos encontrado con médicos que hablamos con ellos y creen en la magia. Porque también yo recuerdo mucho a mi abuela, la madre de mi papá. Ella se sentía muy mal, pero cuando íbamos a ver a su doctor, que era un cardiólogo, el doctor Argüero, nada más de verlo ya se sentía bien. O sea, díganme si eso no es magia. O sea, eso es magia. O sea, vamos a ver si es magia. Porque llegando allá ya estaba, ya nada más con saber que estaba con el doctor enfrente de ella, se sentía maravillosa. Entonces, todo buen médico, lo crea o no lo crea, porta magia. Así es, así es. Y te ayuda muchísimo, por ejemplo, estudiar astrología y estudiar tarot, porque tú puedes encontrar complejos del inconsciente, pues increíbles. Jung, el mismo Jung, nada más que después fue desacreditado ahí por la sociedad psicoanalítica, pero pues empezaron con todo esto, Freud, el padre de la psicología. El mismo Brian Weiss, ¿no? Que era un excelente psiquiatra, académico en la Universidad de Harvard, una persona muy reconocida y que entró en el mundo del esotérico, puesto que empezó a hablar de las vidas pasadas, al grado que es la persona ahorita con más fundamento en lo que son reencarnaciones, con libros maravillosos, y es una persona súper preparada, con un reconocimiento académico a nivel mundial. Así es, y no te preocupes, porque por ejemplo, yo ahorita que estoy estudiando el doctorado en Ciencias de la Complejidad, hay congresos a nivel internacional de psicólogos, de personas de todas las áreas, en donde ya se habla de estos temas. Yo creo que tarde o temprano tenemos que abrirnos y no caer en esta cuestión de seguir teniéndole miedo o seguir desacreditando este saber que todos sabemos que lo tenemos. Muchas veces me han preguntado a mí personas cercanas, que yo no les puedo dar a veces terapia, pero bueno, muchos sí, pero con ciertas características, que me dicen, yo quiero un psicólogo transpersonal, que es como se llama esta área, ¿no? En la psicología. ¿Qué recomendamos para iniciar este camino? Pues estudiar, unirte a Alchemist o con la brujita que tú quieras, ¿no? Pero pues prepararte y leer estos libros, ¿no? También que estamos publicando. Felicidades, muy interesante todo, aprender cultura y filosofía de vida, qué maravilloso, nos dice aquí Rocío. Y bueno, aquí nos está viendo mi mamá y Leti. Ay, gracias, gracias. Felicidades por toda la magia compartida. Muchísimas gracias. Ahorita creo que son 7 entonces y estoy por publicar otros 2. Entonces, bueno, pues vamos a ver hasta cuántos llego, hasta cuántos me alcanza la vida. Ángela dice que le encanta el libro, que lo está disfrutando muchísimo y que encantada también de las clases que ha tomado. Ay, maravillosa alumna, Ángela. ¿Cómo se pueden empezar a interpretar los sueños? Bueno, pues toma nuestro curso de interpretación de sueños. Muy bien. Para conocer y desarrollar mis habilidades de bruja, miren, pues métanse a la página y pueden explorar un chorro de cosas, www.alchemist.com.mx. Muy bien. Tener sueños premonitorios, tener viajes astrales, es ser bruja, pues sí. Claro. Uh-huh. Así pasa con pacientes, nomás me ven y ya se sienten mejor. Pues qué bien, tienes esa magia. Felicidades, felicidades, felicidades. Y bueno, pues hacemos la rifa. Sí. Ahora sí, ya puedo ver los mensajes hasta ahorita, ¿eh? Qué pena, ya los encontré. De hecho, ya te llegó de Dana Vázquez. Dice, si tengo déjà vu, ¿soy bruja? Sí, también. También esa sensación de haber vivido un evento que ya se vivió, ¿no? Sí, obvio que hay magia ahí. Muy bien. Bien, dejen ver. Uh-huh. Si tienen más, creo que no, creo que ya, nada más. Sí, creo que ya, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aquí, ¿hay una forma de que se puedan enumerar a las personas que están aquí? Bueno, pero vamos entonces a hacer la rifa. ¿La quieres hacer tú? Vamos a escoger al azar. Si la persona ya compró el libro, entonces elegimos qué regalo es el que les vamos a dar.
Muy bien. Ya sé, ya sé. ¿Qué te parece esa, Maxi? Si alguien de los que nos están escuchando nos cuenta alguna anécdota brujil que hayan tenido. Una experiencia brujil. Ajá. Okay. Para que se gane el libro. Sí. El libro. Uh-huh. Así es. Creo que ya están llegando, ¿no? Ahorita los mensajes. A ver, te va a tocar a ti decidir cuál. Pues yo les voy a contar una experiencia mía brujil. Que bueno, no sé si sea brujil, pero cuando tenía 8 años iba yo siempre, pues me andaba del baño en la noche, ¿no? Entonces me levanté al baño y de repente veo un soldado así de pies a cabeza. O sea, perfectamente detallado, sus agujetas de las botas, todo, todo, todo así perfecto. Obviamente no llegué al baño, me regresé corriendo y me tapé. Y esa ha sido mi única experiencia que he visto un fantasma así cara a cara. Pues yo creo que cerré mis dones, ¿eh? Porque después de ahí dije, no más, ya no quiero ver, porque me espanté. Entonces, ustedes como expertos me dirán. Sí, mira, precisamente eso es lo que hemos hablado. A veces, muchas veces cuando no tenemos el conocimiento o el desconocimiento de algo, nos da miedo, es muy normal. Es como si de repente tú nunca has visto un eclipse y llega un eclipse de sol, te vas a asustar porque no tienes el conocimiento del movimiento de los astros. Entonces, prácticamente muchas personas, y eso también le pasó a mi mamá, que el tener este tipo de dones, lo que hacía es que les daba miedo y en lugar de investigar, profundizar, estudiar y hacerlos mayores, pues los empezaban a negar y es normal. Si tú, por ejemplo, cantas muy bonito y te ponen a cantar tus papás de que estás muy chiquito y la gente se ríe, te empiezas a traumar y ya no vas a querer cantar en toda tu vida. Es algo hasta psicológico eso, ¿no? Yo, esa experiencia que tuviste, sí, obvio, es maravillosa. Aquí, qué lástima. Y por eso es que Gloria, bueno, Samak está en esto, para que las mujeres empiecen a entender que esas capacidades maravillosas que se traen no les teman, al contrario, que las usen para ir más allá, ¿no? El conocimiento es lo que más va a ayudar para que puedas fortalecer esta parte mística en ti. Así es, qué interesante. Uh-huh. Si quieren, les leo algunas de las historias que ya están uh-huh. llegando. Elizabeth Reyes nos dice, mi mamá habla varios dialectos y la persona que entra en su cuerpo dice que mientras ella está aquí, mi mamá está cantando en otro lugar. ¡Wow! Sí, eso pasa. Sí, felicidades por abordar temas tan interesantes de una manera tan profesional. Mi mamá quiere contar una historia, yo también tengo, dice, pero esto lo dice Ingrid, entonces vamos a esperar a que Ingrid nos escriba. Beatriz Reyes nos dice, cuando tenía 5 años veía ángeles en el closet donde me metía porque sentía paz y tranquilidad y sabía que los ángeles estaban conmigo. Ay, qué linda. Luego, Dilenia dice, yo hace unos días tuve un sueño con el abuelo de mi jefa y le faltaban los dientes del frente y el miércoles me dijo que murió su abuelo, quedé fría. ¡Wow! ¿Qué nos pueden decir de esta experiencia? Mira, efectivamente la pérdida de los dientes tiene que ver mucho con alguna pérdida. Cuando una persona sueña que se le caen los dientes o hay algo relacionado con los dientes, habla de una pérdida. Familiar. Es de familiar en sí. Ella comentó que el abuelo de su jefa no tenía dientes, pues está hasta cierto punto es un sueño premonitorio. ¿Por qué los dientes? Porque los dientes es la única parte de la estructura ósea que se mantiene cuando estamos muertos, ¿no? Si tú ves un cráneo, los dientes que trae son los mismos dientes que va a traer el cráneo. Actualmente no puedes ver el cráneo de la persona. Entonces, prácticamente dentro de lo que son la simbología de los sueños, los dientes hablan de la muerte total. Y aquí estamos hablando de que esta persona soñó al abuelito, que no traía dientes y que era de la jefa, y después que se murió, pues era un sueño premonitorio. ¡Wow! Uh-huh. Aurora nos dice, una vez me hablaron, Aurora, luz del amanecer, aunque así me llamo, me levanté en chinga. Obvio que era mía. Cuando no conocemos, a veces hay miedo a lo desconocido. Es que también, ¿no? Cuando te llegan así de repente, claro que te da miedo, ¿no? Es como cuando estás entrando a la cocina y sale tu hija y te asustas sin que te des cuenta, pues es una parte de incluso hasta instintiva, ¿no? Así es. Norma nos dice, cuando tenía 5 años falleció mi abuelita.
y la estaban acomodando en su ataúd. Yo estaba sentada de frente y la vi a un lado mío, aunque yo sabía que ella había fallecido. Desde entonces siento cosas muy extrañas en los funerales. ¡Wow! Tiene, se llama Sombra, es la persona que ve espíritus. Marisela, yo cuando tuve un accidente morí, me dijeron que no estaba muerta y me elevaron mis guías. Y sentí como mi alma entraba a mi cuerpo, esos momentos sentí el más puro amor que me llenaba todo mi ser. Qué bonita experiencia. Sí, qué padre. Wow. Leti, ya les mandé saludos a ti y a mi mamá. ¡Saludos! Otra vez. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos, Lana? De las personas que nos comentaron ahorita su experiencia, ¿les rifamos? Muy a bien. Ver, vamos a rifarles. Híjole, ¿y cómo la escojo? Con unos papelitos ahí al azar o en tu celular hay una cosa que es como... Unos papelitos. Ah, espera, es que llegaron otras, las leo rapidísimo. Mira, nos dice Ingrid Rosell. Bueno, mi padre tenía que ir a Monclova en avión y mi mamá le rogó que no fuera, que por favor tomara el siguiente vuelo. Tanto fue su insistencia que mi papá ya no subió al avión y en ese momento el avión explotó. Fue cuando murió el político Madrazo y Osuna. A mi padre lo investigaron porque él fue el único que no subió. Dice, pero fue gracias a mi mamá. ¡Wow! Qué impactante. Jessica Flores, me fui a dormir y sé que tenía sueño, pero en eso vi una nube negra y me dio curiosidad ver qué era eso. Y lo vi de cerca, eran espectros muy feos. Y dije, tengo que despertar porque voy a tener pesadillas. Desperté, me volví a dormir y otra vez. Dice, otra vez vi el lugar. ¡Ay, se me recorrió todo esto! Dice, pero sin ellos. Lo raro fue que vi el cuarto de mi hija abierto y vi una Biblia y fue todo. En la mañana fui a ver a mi hija y no estaba, estaba con mi hijo. Y dijo, me asustaron muy feo y tuve pesadillas. Quiere decir que vi cuando llegaron las pesadillas, me sentí mal no haberlo sacado de casa. Creo que este es para tu libro de ataques psíquicos, Amac. Sí. Sí, o sea, yo creo que ella la que se comunicó fue la niña, realmente. Se comunicó con la mamá. Nada más, no hizo caso. Andrea dice, mi abuelita falleció hace un par de años, cierto tiempo después soñé con ella, se veía como un ángel, tenía alas muy grandes y ella me decía que nos iba a proteger a mi mamá y a mí. Desde ese sueño he visto algunas sombras alrededor de la casa y escucho los pasos de mi abuela. Ok, wow. A ver, entonces, ¿los tienes ya numerados los nombres? Y para... Ya los tengo aquí para hacer así un azar rápidamente, vamos a ver, la primera que salió fue Beatriz Reyes. Beatriz Reyes. Beatriz, ya tienes el libro, ¿verdad? Ahorita que nos conteste. Sí, ya lo compré el libro. Felicidades, mira, entonces te vas a llevar este que es kit de magia. Ajá. Ah, perfecto. Trae un aceite de consagrar, aceite de hadas para contactarte con las hadas para verlas, uno de evidencia y uno para tener sueños proféticos. Ah, perfecto, qué emoción, gracias. Muy bien. Vamos a anotar a los demás que pusieron, si quieres, y hacemos otro para regalar para otra persona. Otro regalo. Muy bien. Ahí voy, 1, 2, vamos a sacar este de aquí, me salió Ingrid Rosell. Ingrid Rosell, muy bien Ingrid, te llevas entonces un libro. Bravo, bravo, y me queda uno más, ¿verdad? Sí, pero ese si quieres entre todas las que estuvieron, ¿no? Va, perfecto. A ver, entonces tenemos a 39... Déjame, hago la ruleta acá en mi celular. Ahí donde está. No sé, no tengo mi celular. No, es que es un programita. Ok, de la 39. Ok. A ver, vamos a hacer una ruleta acá para darlos de las 39 que están. Bueno, a mí me quitas. Si no, sería chanchullo. Muy bien, vamos a ver. Déjame. ¿Cuántas dijimos que hay ahorita? 38, 37, porque yo no me cuento. Ah, bueno, sí. Ok. Aquí está. Entonces vamos a
La persona que gane este se va a ganar un diagnóstico. Creo que lo ven. Vamos a ver. El número 30. Déjenme cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ver, me voy a darme prisa. Ganó el número 30. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Voy a Elizabeth. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cash. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30. ¡Sil! ¿Apareces como Silvia? Sil? Supongo que eres Silvia. Ah, sí, aquí estoy. Ok. ¿A ti no te he hecho diagnóstico? Mm-mm. No, entonces te ganaste el diagnóstico. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. Ahí nos contactamos para darles después sus regalitos. Ay, pues muchas gracias, Samac, Jorge, por haberme invitado a la presentación de tu libro. Te admiro mucho, Samac. Ahora sí que me encantaría saber cómo distribuyes tu tiempo para tanta lectura e investigación, dar clases aquí y allá. Muchísimas gracias, y también gracias a Jorge y a todos por haberme recibido para presentar este libro. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias por apoyarnos, por hacer la presentación. Gracias a todos. Que no les dé vergüenza decir soy bruja y que compren el libro. Y bueno, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias por contactarse. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, con todo mi corazón les mando las mejores vibras del universo. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Gracias.